Constantino. ¿Qué vale? Pound por pound. Constantino Garcia here for Little Giant Boxing, and I had the pleasure of visiting the world famous Julian McDonald Gym in Guadalajara, Jalisco, Mexico. Ah, well, it's a place that has produced many world champions such as Cholo Larios, Canelo Alvarez, Chatito Jauregui, Jorita Gonzalez, and many more. I had the pleasure of speaking to the new wave of fighters that are representing the gym, a place filled with boxing history. And well, I'll let them tell you more about it. Bueno, el gimnasio este se llama Julián Magdaleno, donde empieza la historia de todo lo que hemos hecho. Pero la prehistoria es en esta foto en el gimnasio olímpico. Este señor se llama Julián Magdaleno. Ahí yo empecé a ayudarle a él. Aquí estoy yo. Este es Oscar Larios, que es el campeón mundial. Es Chololo. Este es Mariño González, hermano de la Cobrita. La Cobrita González, que fue campeón mundial. El Bufón Virgen, que fue campeón internacional. Omar Niño, campeón mundial. El Monje Castañeda, campeón nacional, semicompleto de aquí de Jalisco. Julián Magdaleno. Chatito Jauregui, que fue campeón mundial. El Marro Garnica, que fue peleador internacional. Arturo Morúa, dos veces peleamos el título mundial. En fin, de este gimnasio olímpico salieron muchas, muchas figuras. De ahí salí yo. Y en honor a Julián Magdaleno, que murió en 1998, le pusimos al gimnasio este Julián Magdaleno. Y pues es la historia de ese gimnasio. Como puedes ver, es un gimnasio muy pequeño, pero que tiene mucha, mucha historia. Tiene muchas cosas que contar, muchas cosas que platicar. Entonces, bienvenido tú, que no conocías, bienvenido aquí. A lo mejor esperabas un gimnasio grande. Digo, no, yo siempre he dicho, un templo grande no hace santos. No necesita ser un gimnasio muy grande para hacer cosas grandes como las que nosotros estamos haciendo ahí, sí. Ya debutó y de vuelta al gimnasio. Sí, incluso el lunes ya boxeó. Sí. Él peleó el sábado y el lunes ya hizo sparring. Tiene la dedicación. Ya el lunes ya hizo sparring 4 rounds. Tiene la dedicación. Sí, aquí no hay más. No hay de otra. Echarle ganas y disciplina y con eso. Para llegar a estar ahí. Vamos a ver lo que. ¿Cómo se sintió cuando te debutaste? No, pues me sentí bien. Esperaba una pelea más dura, como me lo había dicho Chepo, pero gracias a Dios se dio el resultado más pronto, ¿no? Más pronto de lo que. ¿Cómo sentiste la adrenalina cuando saliste y viste la gente, tu gente, en un estadio grande, una cartelera grande? Fíjate que es eso, pensé que me iba a poner nervioso, pero me sentí muy tranquilo. Sí tenía la adrenalina de. Ya quería salir a tirar golpes, pero no, nunca me sentí nervioso. O en la misma pelea no me sentí como aborazado, sí. Me sentí muy tranquilo hasta eso. ¿Por la preparación, por la mentalidad o por qué? Pues las dos cosas, porque pues yo me preparé muy bien y aparte pues la mentalidad, ese siempre mantenerme enfocado, mantenerme en margen y aparte no perder mi estilo de boxeo. Estamos con Samuel Laredo Contreras, ¿no? Sí, claramente, me dicen el Laredo. Tengo 17 años, vengo de Nuevo Laredo, pero aquí estamos boxeando, echándole ganas y a ver cuándo hay fecha para mi debut profesional. Llevamos 38 peleas amateur, 35 ganadas, 2 perdidas y un empate. Y le estamos echando muchos ánimos y con la bendición de Dios. ¿Cuánto tiempo tienes boxeando? Desde los 12 años, 5 años ya. Ya llevo 5 años boxeando. Ya el próximo año cumplo 6 años ya. ¿Qué te llamó la atención? La disciplina. La disciplina del boxeo es lo primordial para llegar al deporte del boxeo. ¿Quiénes son tus favoritos peleadores? Ahorita mi favorito boxeador es pues Canelo Álvarez. El segundo es Gervonta Davis.
Y pues mi leyenda pues es Julio César Chávez, un gran mexicano. Describe tu estilo. Ah, pues soy tipo fajador, pero también me quito golpes. Soy muy... cuando hay momento pues me fajo. Soy guerrero mexicano y con mucho valor y con muchos huevos. Pues yo con Marcelo, con Chepo, con su familia y con la demás gente de aquí de la familia Julián Magdaleno, estoy sumamente agradecido con Eddie, con sus hijos de Chepo y pues con el profesor, simplemente con mis amigos también. ¿Cómo se siente que ustedes, tú, el Doberman, los demás, ya están empezando todos en el mundo? Pues es una emoción muy grande, la cual nos está llevando al camino del boxeo, también a la disciplina, simplemente a la vida también, a la disciplina de la vida y al éxito. ¿Un último mensaje? ¿Dónde te podemos seguir en redes sociales? Samuel Aredo Plasencia, ahí estoy. En Instagram. En Instagram, ahí para que me sigan, por favor, y ahí subo todo mi contenido y Dios me los bendiga y que viva México. Profesor, ¿por qué usted cree que de este gimnasio salen muchos campeones mundiales, muchos peleadorazos? Pues lo primero es porque hemos tratado de mantener la esencia del gimnasio y de echarle muchas ganas con los chavos. Nosotros cuando viene la gente acá tratamos de hacer un compromiso con su familia, de ser una familia también de él y tratar de apoyarlo lo más que se pueda para que logremos un objetivo. Nosotros no recibimos gente nomás por quererla recibir. La gente que viene acá es porque quiere boxear. Entonces, son muy buenos, ¿no? No, nosotros vemos que son disciplinados, nosotros mejor las gracias y que mejor anden por otro lado. Nosotros tratamos de enfocarnos en la gente que realmente quiere y eso nos ha permitido enfocarnos un poquito más y tener buenos resultados. ¿Es profesional o...? No, amateur. ¿Amateur? ¿Cuál es su récord? Sí, llevo 2 ganadas, 2 perdidas, apenas voy empezando. Okay. ¿Cuántos años tienes boxeando? ¿Mande? ¿Cuántos años tienes boxeando? Como 3-4 años más o menos. Sí. ¿Quieres volverte profesional? Sí, o... sí, a huevo, sí, campeón del mundo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cuáles son tus ídolos? ¿Mande? ¿Cuáles son tus ídolos? ¿O peleadores que admiras? La verdad, pues, Julio César Chávez, pues, ellos sí son mis ídolos, sí. ¿En qué peso peleas? En Mosca, sí. Ok. ¿Y qué pensaste de Johan cuando debutó? Pues, la verdad, tiene mucho talento, sí, es muy bueno. Y quiero que triunfe mi carnal, sí, muy bueno. Y háblame de este gimnasio que es tan especial, que se han coronado muchos campeones mundiales, han salido de este gimnasio. Sí, sí. ¿Por qué crees que es tan especial este gimnasio? Yo creo que por la gente que lo trata aquí, por todos los maestros, todo. Okay. ¿Por qué amas el boxeo? A ver. ¿Mande? ¿Por qué amas el boxeo? Pues la verdad, no me gustaba antes, mi mamá no quería que boxeara, pero pues me gustó, me gustan que me peguen y yo pegarles, y me gusta eso mucho, muy bonito esto. ¿Cómo la convenciste? En una pelea, le dije, si gano, me vas a dejar boxear, y la gané gracias a Dios, y como que ya me animó, pues. Mucho talento, todos los días se trabaja para que salgan bien las cosas. Y con el profesor, ¿no? Ahí con el profe, sí, sí. ¿Cuántos años tienes entrenando al chavo? Tengo como unos 4 años aquí, pero yo desde los 10 años estoy en el Julián, antes como peleador, ahora ya como entrenador. Ahí. Ya tengo ratito. ¿Quién es tu favorito boxeador o uno de tus favoritos? A ver, vino. Boxeador favorito, pues Chávez es uno de mis boxeadores favoritos. Canelo ni se diga, espectacular boxeador. Muchos peleadores. ¿Cómo se siente que tal vez un día salga uno grande, un boxeador, y tú estés en la esquina y en un campeonato mundial? Pues es el sueño, yo creo, de todo entrenador, ¿no? Sí. Tener un campeón mundial, estar en la esquina de un evento grande y pues uno se emociona, pues. ¿Sueñas de eso? Sueño eso, sí. ¿Sí? Sí, sí. ¿Qué tener lo que visualizas?
Pues que nos vaya bien con un peleador, varios peleadores que salgan de aquí, formarlos desde niños. Es lo que a mí me gusta, formar niños y que vayan a seguir su carrera, pues siempre con ellos. Es lo que uno aspira como entrenador. Estamos con Oscar Hernández. Oscar, estamos aquí. Te vi entrenar, te viste espectacular en el gimnasio de Julián Magdaleno. Háblanos de tu récord. Pues apenas acabo de debutar este pasado 26 de marzo y la verdad que fue una muy buena pelea y me sentí bien. Tengo apenas nomás una pelea y andamos viendo a ver cuándo hacemos la siguiente. ¿En qué peso peleas? En Super Gallo. Okay. Super Gallo hicimos la primera y queremos esta segunda bajar a Gallo. ¿Describe tu estilo? No, pues mi estilo es ir para adelante, moviendo la cintura, ir poco a poquito hasta encontrar el punto de machucarlos y hasta acabar el punto de acabarlos. Veo que eres un chingón con la defensa. ¿Mande? Eres un chingón con la defensa. Así es, pues es lo que practicamos aquí. Primero, como dice Chepo, primero hay que enseñar a quitarse golpes y después a tirar golpes. Y es lo primero que te enseñan. A mí me gusta mucho mover la cintura e ir para adelante y poco a poquito ir machacando así. Pero sí, me gusta mucho aprender a cada día aprender más, mover la cintura poco a poquito ir sobresaliendo. ¿Cuándo fue que empezaste a boxear? ¿Hace cuánto tiempo? Hace 5 años inicié aquí. Exactamente hace 5 años ya. ¿Tenías 12 años? 12 años, tenía 12 años cuando inicié aquí, cuando llegué aquí a entrenar. ¿Qué te movió para empezar a boxear? ¿Qué es lo que te llamó la atención? Pues yo creo que pues primero fueron las ganas, porque me daba miedo entrar a la secundaria. Me daba miedo y mi papá me dijo, vamos, te meto, y yo, órale, va. Ya llegamos aquí y poco a poquito se fueron dando las cosas. Ya cuando hice mi primera pelea amateur, me empezó a gustar mucho, mucho. Y ya pues duré 4 años amateur y me empezó a gustar mucho hasta que ya decidimos debutar a profesional. Pero sí, fueron 4 años de amateur y apenas este año fue el bueno. ¿Quiénes son tus favoritos peleadores? Mis favoritos peleadores, pues Saúl, Canelo Álvarez y yo creo que Julio César Chávez. Sí, puro chingón. Puro chingón, así es. Ok, ¿dónde te quieres ver en 5 años? No, pues yo me quiero ver ya peleando por un campeonato, si se pueden, hasta 2 ya, en unos 5 años, pero a echarle ganas primero, más que nada. Ok, ¿un último mensaje? ¿Mande? ¿Un último mensaje? No, pues muchas gracias y echarle ganas, que le echen ganas toda la gente que está viendo este video y poco a poquito los sueños sí se hacen realidad, pero es a base de uno. Magdaleno Gym, para empezar, ¿por qué tú crees que este gimnasio es tan especial, que ha producido muchos campeones mundiales? Bueno, pues yo supongo que el hecho de que aquí no se trata de, ¿cómo se llama? Aquí todo se trata de talento, de echarle muchas ganas y dedicación. Aquí no, más que el talento, es la disciplina que uno tiene para hacer las cosas. Si uno no tiene disciplina, aquí nunca va a sobresalir. Uno tiene que siempre estar a la punta del cañón, haciendo lo propio para poder sobresalir y salir adelante. Okay. ¿Y eres amateur o eres amateur? Amateur. ¿Pero quieres debutar? Quiero debutar, pues ya, primero Dios, si Dios quiere y todo sale bien, a principios del año que entra. Okay. ¿Y quiénes son tus favoritos peleadores? ¿Quiénes son qué? Tus favoritos peleadores. Pues, como todo buen mexicano, los ídolos siempre, Julio César Chávez, Juan Manuel Márquez, Manny Pacquiao, los grandes, Canelo. ¿Y describe tu estilo? ¿Cómo es tu estilo? Bueno, pues mi estilo, no sé, sería pues muy inteligente, tratar de estar buscando las aberturas para tirar los golpes, estar siempre preparado para el contraataque
y estar picando para irme armando poco a poco. Yo empecé desde niño, desde que tenía 7 años. Todo empezó porque... ¿Cuántos años tienes? 17. ¿Ya tienes 10 años? Así es, desde niño. Mi padre me inculcó el hábito del deporte. Yo empecé entrenando muchas cosas por salud, pero cuando un día él me llevó a entrenar box, a mí me encantó. Desde ahí agarré amor por el deporte y no he dejado de boxear hasta el día de hoy. ¿Y desde el primer día te enamoraste? Desde el primer día me enamoré del deporte, así es. ¿Qué te acuerdas de ese día? Pues yo me acuerdo que fui a un gimnasio, no, pues no era bonito ni nada, simplemente costales, peras, era de un amigo de él. Y pues me empezaron a enseñar el hecho de estar tirando los golpes, ver que otra gente se quitaba golpes boxeando, me llamó mucho la atención y a mí me gustó. Mi mamá, les dije, no, yo quiero aprender a boxear, yo quiero ser el mejor. Ok, ¿y dónde te quieres ver, primero Dios, en unos 5 años? En unos 5 años me vería campeón mundial, diferentes divisiones ya. No boxing, no life. Let's go.